Vamos a poner la cámara pequeñita justo en la punta de lo que es la garrocha, para ver muy de cerca cuál es la labor del ganadero, en este caso del mayoral o del vaquero. Vemos cómo van apuntando con la garrocha los toros, los que se van quedando retrasados para irlos empujando todos en grupo. Y aquí se va a ver muy cerca, ¿no, Edu? Oh, aquí se va a ver que parece que lo lleva encima. Sí. Pero eso es gracias a la pericia del mayoral. El tema está en agarrarlo bien. Antonio, ¿tú crees que saldrá bien o no? Creo que sí. ¿Sí? Tienes que mantenerla muy recta, ¿no? Que no se gire, que no se doble. Vale. Y esta cámara, Edu, nos permite un angular amplio, es decir, que se va a ver todo el grupo. Claro. ¿Sí? Tiene un objetivo, casi un ojo de pez, un gran angular. O sea, que esto abre y se ve todo. Tiene una amplitud de visión muy, muy grande, muy grande. Uh-huh. Cuando Antonio el mayoral le vaya dando a los toros, se va a ver casi, casi toda la maná, fundamentalmente la punta y el toro al que tú vayas arreando. Antonio, ¿no? ¿Y a ti te puede desequilibrar un poquito la garrocha, el peso? Si no pesa mucho la cámara, nada. No, no pesa, ¿no? Ahí tenemos a Antonio con la garrocha y en la punta de la cámara. Fijaos la imagen que se ve. Estamos justo encima de los toros, encima del lomo, en pleno corredero, en la ganadería de Cubillo. Antonio el mayoral lo está haciendo fenomenalmente, fijaos, no le tiembla la garrocha, está señalando perfectamente a los toros para que ninguno se quede atrás. A veces le toca con la garrocha al toro para que siga galopando junto a sus hermanos. Fijaos el galope mantenido de todo el grupo, toda la manada corre al mismo ritmo. Más cerca del toro imposible, esto es toro para todos. Entrenando junto al toro bravo en la ganadería de Cubillos.